Seguim sumant veus aquesta nit de facs, moltes veus que estan relacionades precisament amb això que comentàvem ara amb el professor Jordi Nieva. Ara mateix anirem a Sevilla, on hi tenim l'activista i advocada feminista Pastora Filigrana. Pastora Filigrana, bona nit. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Va bien el confinamiento? Bueno, con el trabajo te distrae y tenemos tantísimos problemas en todos los frentes, sobre todo laborales, que nos tienen entretenidos bastantes horas del día. Sí, sí, sí. Precisamente esta semana has denunciado varios abusos de la policía en personas que estaban en la calle. Veamos algunos de los casos que se han podido también ver, que se han difundido de manera muy, muy viral en las redes. Son estos. Toda la gente está confiscada viendo la epidemia que hay, que dice que se quiere. Vean eso. Alma, ¿qué le pegamos? ¿Qué pasa? ¿Estás riendo de todo el mundo y de la gran puta? Que yo no me estoy riendo, si no es la primera vez que salgo. Que te calles. Mira. Te voy a dar una hostia que te arranco la cabeza. Sí, será tu puta madre. Son imágenes que han grabado diversos testigos de estos actos que estábamos viendo. Decías en un tuit esta semana que estas agresiones encajan con la definición de tortura que hace la ONU. Es una comparación muy fuerte esta. Pastora, ¿es así? Lo que vemos en algunos de esos vídeos son actuaciones policiales desproporcionadas, es decir, no están proporcionadas para el fin que tendría la actuación policial, que se supone que es la detención de las personas que están, bueno, infringiendo la normativa, pero se exceden de ese fin y aparte de intentar la detención, lo que intentan es castigar, imponer un castigo y ese castigo lo convierten en una violencia física o verbal. Esta es la definición efectivamente de tortura que hace Naciones Unidas y que incluso el Código Penal del Estado español lo contempla así. Este daño intencionado que se le realiza a la persona para castigarla como castigo. Esto es lo que estamos alertando que está poniendo en riesgo las garantías democráticas básicas, ¿no? Este castigo que no lo impone un juez en una democracia. Los castigos los imponen los jueces, los castigos en una democracia no son físicos, son otro tipo de castigos, la privación de libertad o las multas, entre otro tipo, entre otras. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí el castigo lo está imponiendo la policía, sin que haya pasado antes por un tribunal. Y además el castigo está siendo un castigo físico, ¿no? Este infligir dolor del que hablamos en la definición de tortura. ¿Crees que con la excusa del estado de alarma se está dando rienda suelta a que se convierta esto en un estado policial? Bueno, lo que no sabemos es en qué cantidad se dan estos hechos que hemos visto en estos vídeos. Lo que es cierto es que se están dando. No tenemos datos para decir que esto es generalizado. Lo que sí sabemos que se están dando. Y fuera el porcentaje que fuera, aunque fuera un 3% de las actuaciones policiales las que son estos, sí supone un peligro muy importante. El error, en el imaginario ciudadano, el error es pensar que un estado de alarma suspende determinadas garantías democráticas, como por ejemplo la garantía que tiene un ciudadano cuando es detenido, ¿no? Esa proporcionalidad de la que hablamos en la detención. Esto es un error que incluso la ley del 81, que establece que es un estado de alarma, deja muy claro que esta suspensión de garantías son muy precisas, muy concretas y con un fin determinado. En este caso, el fin es evitar el contagio de una enfermedad. Todo lo que se salga de ahí se excede del Estado de Derecho. Y esto es peligroso porque es sobre todo en el imaginario colectivo. El problema de estos vídeos que hemos retuiteado, bueno, sobre todo Miquel Ramos, el periodista, que ha hecho una gran labor de recopilación de este tipo de vídeos, lo que la alerta es que hay muchísimas voces ciudadanas que lo apoyan, que lo aplauden y lo justifican.
A mí esto me parece incluso más peligroso que la actuación policial en sí, que es irregular, que se está incumpliendo las propias instrucciones que tiene la policía y los propios protocolos de detención que tiene la policía, pero lo que estamos alertando es esta justificación. En nombre del miedo, poder justificar que se suspenda el Estado de Derecho. Y esto es un error y esto es lo que llamamos la deriva autoritaria que tenemos que frenarnos, porque esto, como decía el señor Nieva, esto después es irreversible. Lo que nos demuestra la historia, que es que cuando se empiezan a justificar determinadas suspensiones de derechos que hemos ido conquistando, lo que ocurre con el tiempo es que va a ser muy difícil, cuando acabe esta situación, si esto se convierte en un pensamiento mayoritario, el revertir hacia la democracia. La policía dice que no hay que elevar anécdota, la anécdota a categoría. No entiendo muy bien, imagino que la policía lo que dirá que son casos muy aislados, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Nosotros no podemos rebatir esto, porque una de las cosas que venimos denunciando desde muchos activistas de derechos fundamentales, juristas comprometidos, incluso la coordinadora estatal contra la tortura y los malos tratos policiales, es que de verdad simplemente los protocolos facultativos que la Convención Internacional contra la Tortura da, es decir, observatorios especiales para este tipo de abusos policiales. Eso, somos muchas las voces que decimos que no está implementado en el Estado español, por lo cual no podemos decir qué porcentaje es esto, si es mucho, si es poco, si es generalizado o no. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que existe. No solo existen condenas al Estado español por no investigar tortura, sino que existen este tipo de vídeos que están compartiendo la ciudadanía. Como decía al principio, sea un 3% o un 97%, esto tenemos que tener un discurso, todas las personas que creemos en la democracia y en los derechos fundamentales y que se llevan las manos a la cabeza ante esto, un discurso unánime de condena a estas actitudes, independientemente del porcentaje que sea. Uh-huh. Pastora Filigrana, también te hemos escuchado y te hemos leído decir que se está militarizando esta crisis por la presencia, entiendo, de militares en las ruedas de prensa para dar datos y últimas horas de la pandemia que estamos viviendo. ¿Te molesta especialmente esto? Bueno, entendemos que la autoridad competente, una de las autoridades competentes, el Ministerio de Defensa, en un estado de alarma como esto, y esto puede ser razonable desde un punto de vista legal y democrático, sin embargo, este exceso de arenga militar, no este exceso de presencia militar en las televisiones, sí es preocupante, sobre todo porque se está comparando la situación con un estado de guerra, en lugar con un estado de enfermedad. Y este lenguaje belicista nos ayuda sobre todo a la psicología social, llevamos 15 días confinados la ciudadanía, y quizás no sea lo más adecuado. Lo que venimos manteniendo es que esta militarización, este reforzamiento del brazo punitivo del Estado, del brazo que castiga, suele ocurrir cuando el brazo cuidador del Estado empieza a fallar. Cuando se evidencian que no hay una sanidad pública que pueda sostener a la ciudadanía, cuando hay recortes en pensiones, cuando hay recortes en educación, cuando hay recortes en los cuidados, ocurre que el Estado tiene que justificar su existencia poniendo toda su energía en la seguridad ciudadana, ¿no? Y somos mucha gente la que pensamos que este exceso de imágenes militares es una manera de justificar el Estado la incapacidad que está teniendo de gestionar la situación desde un punto de vista sanitario o de los cuidados. Acabo. ¿El estado de alarma protege, en cuanto a derechos laborales, a aquellos trabajadores que tienen que ir a trabajar porque la empresa no les deja hacer teletrabajo, pero en cambio se niegan a ir? ¿Están protegidos en ese sentido los trabajadores? Bueno, la realidad es que la producción normativa está yendo por detrás de la realidad, ¿no? Al siguiente día de decretar el estado de alarma, al siguiente día laborable, lo que encontramos es que mucha gente tuvo que ir a trabajar sin tener garantizadas estas medidas de seguridad. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales daba la opción a los trabajadores que vieran su integridad y su salud en riesgo por el hecho de tener que ir a trabajar de suspender la actividad laboral sin ser castigados. Lo que ocurre es que esto, nos hemos enfrentado a esta situación muy rápido, muy veloz, sin saber cómo ejercer este derecho y cómo iba a reaccionar la patronal, si iba a haber despidos, si iba a haber sanciones. La realidad es que en el papel sí protege. Un trabajador no tiene por qué exponerse a este riesgo. Lo que estamos encontrando es que la inspección de trabajo está actuando tarde, o sea, ya llevamos 2 semanas y no ha actuado, que está flexibilizando mucho los criterios de lo que es un riesgo o no. La realidad práctica es que mucha gente está yendo a trabajar en este instante, e incluso en empresas no esenciales, en sectores no esenciales,
sin tener las medidas de seguridad. Ya tenemos sentencias, las primeras sentencias, donde se reconoce que los trabajadores no están teniendo las medidas de seguridad y aún así tienen la obligación de ir a trabajar. Esto contrasta mucho con lo férreo que está haciendo el control de la libertad deambulatoria de los ciudadanos. Incluso las quejas ciudadanas están orientándose más a este chivato de balcón contra el vecino que pasea al perro más tiempo de la cuenta que a denunciar, lamentablemente, estas situaciones laborales de inseguridad que están viviendo gran parte de los trabajadores en el Estado español. Pastora Filigrana, un placer, como siempre, esta noche haberte tenido en directo desde Sevilla. Cuídate, que vaya muy bien. Muchas gracias, vosotras también. Gracias.